Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Hola, buenas noches. A los que ya están acá, si me pueden escuchar. Si me escuchan, no. Hola, hola, ¿sí me pueden escuchar? ¿No? Good night. Can you hear me? Yes, okay. I will appreciate it that you can understand that at the moment I'm just having problems with my throat, right? I got the flu and I won't be able to expand my voice really well. However, if you have any question, let me know. Esta noche, ¿verdad? Si me escuchan un poquito bajo o si no me escuchan tan bien, por favor, pídanme de igual manera que le vuelva a repetir. Como podrán escuchar, me dio la gripe, ¿verdad? Por la cuestión del clima y por un par de cosas que han pasado. Entonces, mi garganta está así algo mala, ¿verdad? Entonces, en este caso, no voy a poder expandir mucho mi voz, pero si ustedes no me escuchan bien, háganmelo saber. Ok. Ya vamos a comenzar. Regálenme un segundito. Permítanme un segundo, estimados. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el día de hoy? Ah, Ezequiel me dice que no me escucha los demás, si me oyen o no tampoco. En mi caso sí me escucho. Sí me oye, ¿verdad? Entonces sí, Ezequiel me dice que no oye nada, ¿verdad? Y ahí sí no sabría decirle qué es lo que estaría pasando en este caso, porque la verdad es de que yo sí estoy bien mala, ¿verdad? Como me pueden oír, tengo una cuestión así como que no me funciona la garganta ahorita y me está dando un poquito de problema, ¿verdad? Pero ya vamos a comenzar. Regálenme un segundo. Ay, Dios mío, bendito. Permítame. They want me to place a background, but I don't know where they are at the moment. Permítame un segundo. Voy a apagar la cámara. Un minutito, así que permítanme, voy a estar por acá. Cannot find them. No, I cannot find them. Okay. Permítanme. This is this. No, this one is not. All right. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Permítanme, fíjense que acá me están pidiendo algo y well, anyways. I'm gonna send it to you. Permítanme. Ya voy. Veamos si nos funciona esta. I will apologize if you don't see my face, right? I'm gonna place here a background and unfortunately, I don't know if it's gonna work for us. So let's see. All right.
Where is it? Where is it? All right, let's see if it works for us. There we go. Let's see if it is working in here, right? Let me see. Can you see me? That will be the most important thing if you can see me. Can you see me? Yes. ¿Me pueden ver? Yes. Yes. Ah, vaya. Si me pueden ver, eso es bueno. So we got a background, right? So let's get started. And sorry about that. Disculpen por ese pequeño inconveniente. So today's agenda today is May the 25th, right? The 2022. We are going to be able to provide and request the spelling of name, last name, and other information, right? This is video conference number 3. We are going to be continue with the verbing. We are going to have a plus here, which is going to be the plural noun. And we are going to have the alphabet and the spelling names, right? So that it will be our conference for today. But before that we get started, do you have any question for previous classes? Antes de que comencemos, ¿tienen ustedes alguna pregunta con las clases previas, si es que la hay? Lo que vimos ayer, lo que estuvimos haciendo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Oh, and it moves. Se nos movió esto. All right. ¿Tienen questions? Mis estimados. You got questions or no questions? There we go. ¿Todo bien? ¿Sí? All right, so I'm gonna take that one as a yes. Les voy a tomar eso como un sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener una pequeña práctica del verbo be, lo que estuvimos haciendo lo del día de ayer, parte de lo del día de ayer. Así que vamos a tener this dialogue, right, which is complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. This one it is additional, right? Esto nosotros lo tenemos de manera adicional. So in this one, right, the very first one, it is already done for us. So here we have Christy. In Christy, which one do you think it will be the best one that will complete the conversation? En la parte de Christy, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la mejor que va a completar la información? I'm right, or I am. En esa parte, thanks, también de Christy, right? Which one do you think it will be? It is or I am. Which one do you think? I am. What do you say? I'm sorry. What was that? I'm sorry. Yeah, right? Va a ser I am. I'm sorry. What's your name again? Es tu nombre otra vez, ¿verdad? This one is or it's? Is. It's. Muy bien. It is. Or it's, ¿verdad? En la contracción. All right. And this one, the next one, Christy. That's right. Ben. Is or it's? It's. Correcto, es is. Veamos acá, en este. He or she. His or she's? Which one do you think his? It is?
he is or his, right? Muy bien. Aquí me hizo falta una. Vamos acá. ¿Cuál sería acá? ¿O cuál ustedes piensan que sería? Acá. It is or I am nice to meet you. Permítame. ¿Cuál ustedes piensan que puede ser? Go ahead, I'm sorry. Sorry. It's, ¿verdad? Muy bien. It is. La siguiente, de Joshua. ¿Cuál ustedes piensan que sería la correcta? I'm. I think. Okay, I am, right? Do you think that it would be that one? I am in my English class too, or you are in my English class too? Which one it will be? Tú o yo. ¿Cómo sería acá? Hola, Ben, le dice. Yo pienso en mi clase de inglés también. ¿Cuál sería? ¿El tú o el yo? ¿Cuál ustedes piensan? I'm. ¿Seguros? Fíjense que acá les podemos ayudar un poquito, ¿verdad? Yo les ayudo con esta. Acá sería you are. Joshua, el que piensa que Ben está en la clase de inglés en la que él está también. Entonces, por esa razón sería, pues, you are, ¿verdad? Y en la siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuál ustedes piensan que sería la correcta? Correcto, permítanme. I'm sorry that you can need to go through with me on this, right? Sorry. So, muy bien, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos ya acá el diálogo entre Christy, Ben y Joshua. Y está acá completado. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto a este diálogo en cuestión de vocabulario, verdad? Como les digo, este es un plus o un extra, aparte de lo que hemos estado viendo, solo para hacer práctica. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Okay, si estamos bien, gustaría tres de ustedes participar para hacer el diálogo. Para ser Ben, Christy y Joshua. Nadie. Okay. No one. All right. That's interesting. All right. Yo. Okay, thank you, Ezequiel. ¿Alguien más que se le gustaría unir a Ezequiel? Yo también. ¿Quién más? Necesito uno más. ¿Woman? ¿O men? Yo tengo a Ezequiel, a Jolham, ¿y quién más? ¿Gustaría participar? ¿Varón o hembra? Ah, gracias, Franklin. Muy bien. Y por favor, ustedes escogen. Pues si usted gusta, Ezequiel, va a ser Ben, Jolham lo vamos a poner para Christy y a Franklin lo vamos a poner para Joshua. Go ahead. Perfecto. Okay. Ok. Bueno, voy a comenzar. Go. Hello, Christy. Hello, Christy. How are you?
I am fine, thanks. I am sorry. What's your name again? It's Ben. Ben Duran. That's right, Ben. This is Joshua Brown. He's in our history class. It's nice to meet you. Hi. Hi, Ben. I think you are. I am you in my English class too. All right. Yes, I am. Thank you very much. Good job. Bien hecho. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias a los que participaron. Les agradezco mucho. Look, I know that you feel like, I don't know, right? Like shy whenever it's getting the time to participate. But being honest with you, if you don't participate, I won't be able to hear you, right? So I won't be able to correct you. So, excuse me, teacher. Repeat, please, pronunciation and Joshua. Joshua. Joshua, the whole sentence, toda la oración o solo el nombre? Yes, toda la oración. Toda la oración. Hi, Ben. I think you are in my English class too. Hi, Ben. I think you are on my English class too. Si quiere hacer la contracción, sería, pues, en este caso, your, right? Hi, Ben. I think you're on my English class too. So ahí okay. Depende. Thank you. You're welcome. So, what I was saying, right? Lo que les estaba diciendo. Siempre es importante tomar la oportunidad para participar, ¿verdad? Cuando los mando a los grupos también, tomé la oportunidad para participar, repasarlo tanto como sea posible una y otra vez, aunque sea lo mismo. ¿Por qué razón? Porque a veces yo entro y yo sé que ya terminaron, ¿verdad? Pero no se cansen de practicar, como les digo, aunque sea lo mismo. Si yo no los escucho, no los voy a poder corregir. Si no se les da la oportunidad de participar, ustedes no van a poder corregir, tampoco van a poder, pues, empezar a producir, que acá es lo importante. Tomen las oportunidades para participar, ¿verdad? I wish talk the less and you talk the more. Quiero que ustedes hablen más, ¿verdad? Y hablar menos, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, cuando ya avancen a otros módulos, la necesidad de expresarse va a ser mucho más grande. Entonces, tienen que empezar desde ahorita, desde lo más básico, porque por ahí hay un libro, ¿verdad?, que nos dice una parábola para hacerlo así, que una persona construyó su casa sobre la arena, vino la tormenta, se la llevó. El que la tiene sobre la roca todavía está ahí. Entonces el aprendizaje es igual, mis estimados. Si usted empieza a aprender y empieza a hacer sus cimientos sobre la arena, cuando venga lo más difícil se lo va a llevar las olas, ¿verdad? Entonces, por favor, tome la oportunidad para participar, ¿verdad? Don't be shy. No estén con miedo, con pena. Para aprender un idioma lo peor que uno puede tener es pena. Eso se los puedo decir. Y yo igual soy alumno de alguna manera, ¿verdad? Yo tomo cursos aparte. I'm trying to learn French. Estoy tratando de aprender francés. Yo soy docente y a mí me cuesta. Y también a mí me da pena hablar y también tengo videoconferencias los fines de semana para aprender. Y los entiendo. Al principio da pena, pero como docente les puedo decir que si uno no se quita la pena, y aunque se equivoque, pues nunca va a poder, ¿verdad? Todos empezamos equivocándonos. Así que, don't be shy, ¿verdad? Excuse me. Go ahead. Sí, puedo garantizar esa información que usted brinda, porque en lo personal también soy docente de gastronomía y sí. Sí, es cierto.
en cualquier área que ustedes se desempeñen, ¿verdad? Este no es, este, en realidad no, no solamente se limita a un idioma, sino que en cualquier cosa que usted quiera aprender. Como Franklin nos dice que él es docente de gastronomía, imagínese, yo no le pregunto a Franklin cuánto lleva de sal salado me va a quedar. Y por qué no le pregunté por pena, ¿verdad? Y al final, ¿quién va a perder el trabajo? Yo, porque dejé salada la comida. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Acá todos nos vamos a equivocar en algún momento, porque eso es de humanos, ¿verdad? No somos perfectos, nos equivocamos, nada es perfecto, ¿verdad? El teléfono no es perfecto, el teléfono lo hizo alguien que es imperfecto también, las máquinas son imperfectas. Por ende, nada de lo que nosotros hagamos va a salir perfecto. Intentamos, sí, intentamos ser lo mejor posible para desempeñar las cosas de una manera exitosa, pero no significa que todo el tiempo va a ser igual, ¿verdad? Entonces, quítense la pena, ¿verdad? Participen, hablen. ¿Qué es difícil ahorita? Miri, ahorita que voy a hablar, sí, no sé nada. ¿Cómo no? Ya sabe decir, how are you, hello, good evening. How was your day, right? Entonces, todo lo demás, tienen varios diálogos, repítanlos, no se cansen de hacerlos, por repetición aprendemos, ¿verdad? Una receta me puede decir Franklin, ¿cómo llega uno a hacerla mejor y mejor y mejor? Por las veces que uno lo repite, ¿verdad? Las veces que uno la repite. Entonces, ya después se va dando cuenta que si le agrego esto, mejor, ¿verdad? Entonces, o no sé si me equivoco en esa parte, ¿verdad? Pero así. En la manera. Correcto, lo mayor que uno puede hacer es hacer la práctica bien constantemente. A veces se pasa de líquido o a veces se pasa de salado. Exacto, correcto, así es. Entonces, ¿verdad? Hello, Paola, how are you? Entonces, acá, pues, buenas noches, Lana. Fíjense que en realidad en la pregunta de Julio, ¿verdad? Perdón que no les había visto lo que es el chat. Fíjense que no puedo parar, ¿verdad? Porque es una cuestión, aunque mi garganta está un poco lastimada, es una cuestión de que it's not on me, ¿verdad? No está en mí. Yo para poder parar la clase o para no poderle dar la clase necesitaría tener un sustituto para que ustedes puedan continuar. Esto no es que academia, ¿verdad? Sean unas personas malas, no le entiendan, no sepan que yo estoy así, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Pero también recuerden que es parte de la responsabilidad que tenemos con ellos. Entonces, para yo poder dejar la clase, no está en mi libre albedrío, ¿verdad? Sino que yo debo de tener un permiso antes para que se pueda justificar. Porque como les digo, si bien es cierto, yo les paso lista, pero hay personas que externamente auditan, no solo de acá, pero también de acá. Entonces, por eso no podría yo dejarles la clase. ¿Me va a costar un poco? Sí, me va a costar un poco, pero voy a intentar en la manera de lo posible minimizar un poco el tono de voz para no estar esforzando tanto la garganta, ¿verdad? Entonces, sí, por esa razón yo no podría decir, miren, les voy a cortar la clase y se la voy a dar hasta otro día. No, para yo poder hacer eso, yo necesito tener previa autorización, ¿verdad? Para que se nos haga un reschedule de la clase, etcétera, etcétera. Y como también hay calendarizaciones y otras cosas administrativas, ¿verdad? De las cuales desconozco para poder hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, por esa razón no los puedo dejar solito, ¿verdad? Esta noche, y tampoco es mi intención hacerlo, ¿verdad? Recuerden que también es un poco de responsabilidad con nuestro trabajo, aún así seguir, en especial acá. Entonces, vamos a continuar en la manera de lo posible, ¿verdad? Ya 2 horas pasan así rapidito, así que don't worry. Si ven que les apago la cámara, ¿verdad? Como les decía anteriormente, es porque probablemente o am I coughing or I'm just taking my moquitos, right? Out of my nose, so, or I'm drinking water, either or.
estoy tomando ahora, así que esto. ¿Tiene preguntas antes de esto? Dígame, ¿alguien iba a hablar? Dígame, Marisa. Solamente comunicarle que fíjese que el viernes yo tengo un evento en mi trabajo. En realidad es una cena, empieza a 6, termina a las 9, entonces me voy a conectar un poco más tarde. Okay. Es por el aniversario igual, entonces quería avisarle. Ok, perfecto, sí está bien. Lo importante, como les digo, es que se conecten y que generen su tiempo, ¿verdad? De igual manera, lo que les decía, usen los ausentismos wisely, si es necesario, ¿verdad? De manera sabia, ¿verdad? De ser estrictamente necesario que usted falte. Si se puede conectar más tarde, igual hágalo, ¿verdad? Igual el compañero Marco, que le ha dado problema a la conexión, también te va y está tratando, y eso es lo importante, ¿verdad? Así que pregunta si ustedes tienen alguna de acá. ¿No? No questions. Ok, si no hay preguntas, vamos a avanzar. A las 8:30 minutos exactos les voy a pasar la lista, esperando que ya la mayoría pues se encuentre por acá o esté con nosotros. So we are going to have just an extra and a plus, right? Prior we go on the alphabet, we are going to have plural nouns. The plural nouns will help us to create plurals, right? Like the words you said. Whenever you have a personal pronoun in plural, or when you have a demonstrative in plural, right? Either or. There are a couple of rules, as you might be able to see it here, that we are going to be in a study term, right? But before that we go on the plural nouns, let's remember our personal pronouns, right? ¿Qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver un extra, ¿verdad? En este caso, estos dos, ¿verdad? Estas dos slides son extra de lo que es el manual virtual y lo que vamos a estar viendo esta noche ya directamente como clase. Vamos a ver los nombres plurales o la formación de plurales, ¿verdad? En este caso. Como ustedes pueden observar en esta imagen, tenemos una serie de reglas con los plurales o al momento que nosotros vamos a hacer los nombres plurales. Quiero que recordemos algo y nos vamos a ir acá. Muy bien. Esto es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Es, ¿verdad? Esta parte o esto que vamos a tener acá abajito. Si ustedes se fijan acá, ¿verdad? Ellos son doctores. Acá en nuestro español también nosotros pluralizamos y les ponemos una S, ¿verdad? Lo mismo se trata en el inglés. Al pluralizar se les pone una S. Esa sería como la regla en general, ¿verdad? An S at the end, una S al final. Pero va a depender mucho de qué clase de nombre usted posea. Ellos son los nombres, ¿verdad? Como el doctor. Doctor son nombres. Los nombres era lo que les decía, lo reciben cualquier cosa. Por ejemplo, una página de papel, ¿verdad? Lo que es el pen, un lapicero, ¿verdad? La computadora, un celular, etcétera, ¿verdad? Todo aquello que son cosas que tenemos en nuestro ambiente o alrededor de nosotros son nouns. Acá nosotros los hemos acompañado con pronombres personales. Veamos los, o recordemos, ¿verdad? Los personal pronouns. Personal pronouns en plural. ¿Verdad? Tenemos pronombres personales en plural. Tenemos we, they, you. ¿Verdad? Decíamos que you podía ser ustedes. ¿Verdad? Siempre ellos se van a hacer acompañar del verbo be, que es lo que nosotros estamos estudiando ahorita, y pues va a ser el are en este caso. Entonces, los plural personal pronouns que tenemos son ellos, ¿verdad? Estos tres que tenemos acá, nosotros, ellos, ustedes, ¿verdad? Cuando usted tenga esto, perdón, y esté hablando de una profesión, usted en este caso va a tener que agregarle una S,
¿verdad? Al final de cada uno de ellos, si va a tener una profesión, porque es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, digamos que tenemos, we are bellhops, ¿verdad? Lo que vimos ayer, bellhops, los botones. Si usted se fija, we are, ¿verdad? Bellhops. Y así, let's say they are accountants, ¿verdad? Ellos son contadores y de nueva cuenta usted va a tener una S. You are el más común, right? Teachers, ¿verdad? Ustedes son maestros. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, cada uno, si vamos a hacer un plural, necesita una S. Ahora bien, hay nombres que pueden cambiar y que no necesariamente van a tener una S al final. Sí, correcto. Van a haber unos que van a tener otra clase de cosas y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Tienen ustedes pregunta? Hasta ahorita. You have any question? No questions. No questions. Pero yo como que pensaba, perdón. ¿El you? Sí. ¿El you? ¿Qué sucede con el you, perdón? ¿Cómo se utilizaba? Ah, el you es como ustedes. Es la segunda persona en plural. Así se llama, segunda persona en plural. Y es ustedes, ¿verdad? Ustedes. Ustedes. Entonces, en este ustedes... literalmente yo no estoy incluida, ¿verdad? Solo es un grupo de personas, ¿verdad? En el we are, sí estoy incluida. En el they are, no estoy incluida. Este podría decirse, mira, teacher, ¿y por qué voy a utilizar el you are teachers y no puedo utilizar they are teachers? Ahí depende de lo que usted quiera decir, ¿verdad? Este you, recuerde que es un poquito más formal y pues se refiere a ustedes. Y este literalmente es ellos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden utilizar ahí el que más deseen. Yo por lo general ocupo este, ¿verdad? Y cuando ya voy a referirme a cosas más familiares, ocupo este, ¿verdad? El they are. So you decide. Este es ustedes, este es literalmente ellos o ellas. Este es el género de las personas, ¿verdad? Indefinido, porque solamente ustedes pueden haber tanto males como females, ¿verdad? Y aquí ellos puede ser ellos, ellas, ¿verdad? Tanto en el inglés también, está un poco indefinido, y nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces, ahí depende, porque. Si en algún contexto, ¿verdad? Tenemos un grupo de señoritas, usted puede decir they are accountants. Entonces ya la traducción va a ser ellas son contadoras. Acá también, ¿verdad? Si solamente es un grupo, podríamos decir definido, ¿verdad? De personas, podría usted decir nosotros somos contadores. Si solo son señores, ¿verdad? Caballeros. Y acá podría ser nosotras somos contadoras, perdón, bellhops, botones, si solamente somos señoritas, ¿verdad? Acá en el de ustedes no tiene una traducción tanto para masculino como femenino, sino que abarca ambos géneros. Entonces, I prefer to use you are, pero ahí depende de usar el pronombre personal que quiera utilizar. Depende de ustedes. Okay. No sé si ahí aclara un poco la duda. Sí, gracias. Sí. Bueno, le voy a pasar la lista, ¿verdad? Se me pasa un poquito el tiempo. Y they always ask that we can be all of us together here, right? Que estemos todos juntitos y que les pueda pasar la lista, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. There we go. Y aquí sí lo voy a poder tener a todos o a la mayoría, ¿verdad? Vamos a ver. Abigail Mejía Mendoza. Abby. Yo vi a Abby por aquí. Presente. Gracias, muy amable. Vamos, Andrea García Romero.
Present, teacher. Gracias. Edith Hernández. Teacher, disculpe. Le quería hacer una pregunta. Fíjese que yo logré entrar a la plataforma, pero ahora que quiero entrar para hacer las tareas, sale que no sé si mi correo es el malo o la contraseña es la mala, que la coloqué mal, pero pongo para recuperar contraseña y no me cae el correo de recuperación. ¿Y usted cambió la contraseña antes de, bueno, cambió la contraseña cuando entró, no dejó la genérica? No, la cambié. La cambió. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sí, era, es, si no me equivoco, es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esa es la genérica. Igual ¿usted? Intenté poner la genérica y me sale lo mismo. Y el correo de recuperación no le sale. Ajá, pongo el correo para que me caiga el recuperar la contraseña. Y no me cae al correo. Y no le cae. Ok. Ahí sería de hablar y vamos a ver con soporte técnico. Hágame un favor, Andreita. Mándeme un mensaje también con su nombre completo. Póngame ahí su número de teléfono, ¿verdad? Algo redundante. Póngame el correo electrónico otra vez. Y yo voy a escribir mañana soporte para que le puedan ayudar, porque ahí sería de ver con soporte. Porque si puede y se la vuelven a cambiar, no cambie la genérica, ¿verdad? Deje la genérica para que no le des inconvenientes. Sí, hagamos eso. Mándeme eso y yo hoy en la noche lo voy a poner para que ellos mañana en la mañana lo miren. Y le den pronto solución. Gracias, teacher. Bueno, ya saben. Vamos a ver, Edith Hernández Chacón. Sí, ¿verdad? Parecen. Gracias. Eduardo García Flores. Eduardo. Ok. Vamos acá. Eva Orellana Hernández. Present. Gracias. Vamos. Franklin. Acá está. Franklin Jiménez. ¿Verdad? Mejía. Here. Thank you. Jennifer Valle Portillo. Valles Portillo, perdón. Jenny. No, not here today. Ok. Ezequiel Guzmán, aquí está con nosotros. Gracias. Julio Caridad Valiente. Yes, right. You wrote to me. Julio. Julio. He was here. All right, I saw him. Let's see, Kenia Rodriguez Zelaya. Present. Thank you. Lady Chicas Hernandez, here is Lady. All right. Present. Thank you. Marco Ventura Cepeda. Oh, here is Marco, all right. Present. Thank you. Marix Hernandez de Sánchez, aquí está Marixa. Miguel Ángel Mendoza Pichinte. Mike. Present. Thank you. Let's see, Miguel Pascual Velázquez. Here is him, right? Present. Thank you. Oscar García Martínez. Oscar? No, we don't have Oscar today. Okay. Teacher. Diga. Vázquez es. Miguel Antonio Pascual Vázquez. Sí, sí. Correcto. Okay. Sí, sí, aquí lo tengo. Sí, perdón si no le pronuncié bien el nombre. Sí. Ok, thank you. You are welcome. Oscar García Martínez. No, ¿verdad? Ok. Paola Mejía Hernández. Paolita, you wrote to me. Okay. Here you are, yes. Rafael Magaña Barahona. Rafael. Present. Thank you. Rosa López Urrutia. Rose. Present. Thank you. Stephanie Oviedo Martínez. Stephanie, you are here? No? All right. Yes. Yes, you are here. Oh, thank you. Oh, you have your second name, right? Michelle.
And I called you by your first name. Okay, and Johan Giron Sánchez. Johan, I saw you here. Present. Yo lo vi por aquí. O salió. Present. Present. All right. All right, thank you. Si sí, algunos sí les veo el nombre, ¿verdad? Yo le pongo acá, pero hay otros que quizás porque tienen su segundo nombre no los logro ver. But yeah, we have finished, right? Thank you. Thank you for para contestar. Right? Les aprecio mucho que hagan eso, que contesten el present here. So let's continue then. Vamos a continuar. We have the plurals, right, that we were in the study. So these ones are the plurals and the personal pronouns in plurals. We just saw this and we said that the general rule is the ATS at the end of each plural noun. Do you have a question? ¿Tienen pregunta? Good question. No question. All right. So if there are no questions, awesome. If there are no questions, let's continue them. So here we have the plural nouns, right? In the regular nouns, as we said, or the general rule, it said that we are going to add the S at the end. Here you have some of them, right? You have regular nouns as regular things, cars, dog, book, house, and apple. So you just add the S at the end when you have two or more. En la regla general, que era la que nosotros comentábamos, tenemos que agregar la S al final del noun. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, tenemos objetos pues, que se ven a diario, en este caso, carro, un perrito, los libros, la casa, una manzana. De los dos en adelante, pues ya sabemos que se nos considera plural. A ellos o a los que son de esta manera, solo le agregamos la S al final, ¿verdad? Vamos a continuar. Nos vamos a ir de acá para acá, ¿verdad? Así. Esto lo vamos a dejar para después. Ends in S, CH, SH, X or Z. Esos son los que terminan en S, CH, SH, X o Z. Usted le va a agregar ES, right? You are going to add ES. Like which ones? For example, bus, match, dish, box, whiz, right? So, en esos que terminan en estas letras y combinaciones de letras, usted va a agregar una ES. Cuando usted agrega una ES, por ejemplo, lo va a agregar en la cuestión del bus, los buses, los match, esto se considera partidos, ¿verdad? De fútbol por lo general, o cualquier otra clase de partido de algún deporte, ¿verdad? Entre dos equipos. Dish, en este caso, que son los platos, ¿verdad? Box, que es una caja, y quiz, en este caso, que es lo que nosotros conocemos como un laboratorio, ¿verdad? Entonces usted le va a agregar una ES al final. Siempre que tenga usted un noun con estas combinaciones de letras, usted agrégales una ES. Estos dos, por favor, recuérdenlos, porque los van a utilizar la otra semana con otra cuestión, pero se van a utilizar. Avancemos un poco. Ends in vowel plus Y. Termina en una vocal más la Y. You add S. Usted le agrega la S. Like it says, right? Day, key, boy, guy, donkey. ¿Verdad? Tenemos acá día, llave, un chico, un joven, ¿verdad? Y esto es un animalito que es el burro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá de dos en adelante, cuando termine de esta manera, la vocal más la Y es una S nada más, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? We good? Sí, estamos bien. Estamos bien. Okay. Bueno, gracias. Y existen excepciones, por ejemplo, con esa regla de ends in vowel. Con esta regla del vowel. Si existen excepciones. Con este de acá. Así es. No, no tengo ninguna excepción. Con él no hay excepciones. Ni tampoco por cuestión fonética o por cuestión gramatical. No tengo ninguna excepción, así que yo le pueda decir, mire, esta es una excepción a la regla. No, este ya es así. Con estos
sí vamos a tener, y como ustedes pueden ver acá, tenemos unas cuantas, pero eso ya lo vamos a ver, y también en este de acá, pero en este no hay, acá no hay, acá es the way that it is, right? Es de esta manera. Bueno, let's continue then. Ends in consonant plus Y, right? Unless that someone has another question. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, perdón. No. Okay, so if there are not any other questions, let's continue. Ends in consonant plus Y. You are gonna remove the Y or erase the Y and you are gonna add IES, right? Aquí, ¿verdad? Vamos a jugar con algo bien importante. Vamos a tener una consonante más la Y. Dice la regla que para ser nosotros un plural, vamos a quitar la Y. Se va a sustituir por la I latina o la I de puntito, que es la que nosotros conocemos. Adicional a eso, le va a agregar la ES. Por ejemplo, en city, que es ciudad, va a ser cities, ¿verdad? Que esto va a ser en este caso ciudades, más de dos, tres, cuatro. El baby, que es un bebé, ¿verdad? Va a ser babies. Story, que va a ser una historia, va a ser stories, right? La party, que es una fiesta, va a ser parties. Country, que es un país, va a ser countries y va a ser países, ¿verdad? Entonces, va a ser de esa manera. Entonces, recordemos que si yo tengo en un noun una consonante más una Y, la Y va a desaparecer y se va a convertir en una I de puntito y adicional a eso yo le voy a agregar ES, ¿verdad? Así va a ser como vamos a estar jugando con ellas. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? De mi parte, todo claro, Miss. Todo claro, muy bien. No questions. No questions. Bye. Qué bueno. Entonces, vamos a practicar las primeras cuatro reglas. So, let's see. All right. Plurals. Here I have. In book, how it will be. ¿Cómo va a ser? Books. Books. Muy bien. Solo exagérenme la S al final. Más adelante ustedes van a ver que hay tres pronunciaciones diferentes de la S, pero por ahorita solo exagérenmela. En table, ¿cómo va a ser? Tables. Tables. Muy bien. En day, ¿cómo va a ser? Days. Days, right? En car, ¿cómo va a ser? Cars. Muy bien. En esta combinación, ¿cómo va a ser? What am I going to add? ¿Qué voy a agregar? ¿At? Yes. Yes. Right? Yes. Watches, right? In this one, what am I going to do? Yes. In this one, what am I going to do? Glasses, yeah. Glasses, right? Yes. Yes, right? In this one, what am I gonna do? Quizzes. Quizzes. Did you see something in quiz? Well, I was bringing in quiz. ¿Vieron algo especial en quiz? No. Sí, sí, teacher. Se le agrega una Z también. Exactamente, ¿verdad? Aquí hay una parte bien interesante. Fíjense que a este, en el de la Z, no es regla en general. Solamente para esta palabra quiz, usted va a doblar la Z y le va a agregar ES, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Buen trabajo. Class. ¿Qué pasó con la class? Class. Yes. Right. Bus. Yes. Bus. No. Excelente. This one, baby. Babies. Babies. ¿Qué voy a hacer? Va a cambiar la griega por la I latina. La I latina. Y va a agregar IES. IES, right? Muy bien. What happened on body? The same or different? The same. Body, right? Muy bien. This one, monkey. It's going to be the same or I'm going to do something different. ¿Va a ser lo mismo o voy a hacer algo diferente? Creo que va a ser lo mismo. ¿Seguros?
Monkeys, I think so. Todos de acuerdo. Sí. Not sure. Not sure. No, solamente se sustituye, se agrega una S. Ajá, alguien me dice, me dicen esto, ¿verdad? Y me dicen esto. Okay. Creo que lleva apóstrofe. Alguien me dice que lleva apóstrofe. Ajá, muy bien. Sería entonces like this. Ah, sería like this, ¿verdad? Which one of the three? One, two, or three? Aquí le voy a escoger a ustedes. Number two. I think it's the number two. Someone it says that it's the number two. Ajá. Uh-huh. The rest of the class? ¿Qué dice el resto de la clase? One. Alguien me dice que el uno. Ok. ¿Los demás? Two. Number two. Number two. Ok. Vamos a decir que el 50% de la clase está dividida con esta situación, ¿verdad? Vámonos a las reglas. Here, ¿qué pasa? La palabra monkey, ¿verdad? Termina igual que donkey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que voy a hacer? Agregar S. Solamente la S, ¿verdad? Be careful, hay que tener cuidado. Entonces aquí solamente va la S, ¿verdad? Recuerden, si lo que ustedes tienen es una vocal antes de la Y, es S. Este, por otro lado, el que alguien me decía que se le agregaba apóstrofe, esto se llama posesivo y lo vamos a ver mañana. Fíjense que estos posesivos son también tienen un par de reglas al hacer la posesión. Entonces, vamos a estudiar dos de ellas que son las más generales para que ustedes las puedan recordar. Entonces, acá yo podría decir monkeys banana, ¿verdad? La banana del mono, ¿verdad? Bueno, a ese apóstrofe le llaman algunos gramáticos. En este caso es ese famoso de, ¿verdad? Que yo le pongo a las cosas. El carro de Ana. La computadora de Carlos. Y todo eso, ¿verdad? Let's go back in our business. And this one is just only monkeys, right? Patty, what happened with Patty? Este Patty, ¿cómo dice? I-E-S. I-E-S, right? Muy bien. Dictionary. ¿Cómo va a ser el dictionary? ¿Dice? Yes. Dictionaries. Okay, and cities, you already know there, right? Cities. Good job. Do you have questions about this? From A to C, the ones that we completed. Preguntas acerca de esto, de la A a la C. ¿Qué son los que hemos completado? How is the pronunciation dictionary? Dictionary. 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 Esta se va a escuchar como una shh. Dictionary, la T. Dictionaries. Dictionaries. Dictionary. Dictionaries. En plural. And it will be pronunciation. That it will be the correct word. Pronunciation. Okay. Dictionary, dictionaries, right? Party, parties. City, cities. Baby, babies. Body, bodies. Monkey, monkeys. Watch, watches. Fox, foxes. Glass, glasses. Quiz, quizzes. Class, classes. Bus, buses. Book, books. Table, tables. Day, days. Car, cars. ¿Verdad? Entonces, por el momento, exageren la S, ¿verdad? Cada vez que ustedes tengan un plural, books, ¿verdad? Books. No, porque son tres pronunciaciones diferentes de la S, ¿verdad? Tenemos la S normal, que es la que estamos haciendo nosotros ahorita. Tenemos la Z y la Z,
¿verdad? Que sería la I, Z y la Z. Eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? Y ahorita, solo que me pronuncien la S, ¿verdad? Al final, para mí es una ganancia. Eso va a ser book, books. Si ustedes escuchan, al final de la palabra, tenemos un sonido bastante que se detiene en la mayoría. Table, day, car. Cuando ya usted dice los siguientes, que son los plurales, books, books, alarga, ¿verdad? Y sale más sonido de su garganta, el shh, ¿verdad? Como si estuviera soplando aire. Así que, tratemos de hacerlos, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Continuamos. Sí, yo tengo una duda en relación a lo que comentaba acerca de monstruos, bananas, me parece. ¿Y ese es el conocido genitivo sajón o no? ¿El qué? Perdóneme, me voy a acercar un poquito porque casi no oigo. Dígame. ¿El genitivo sajón? ¿El genitivo? Genitivo sajón, ajá. Sí, es que ese se llama, tiene dos nombres, ¿verdad? Se conoce como el posesivo o como el genitive. Entonces nosotros lo vamos a ver como posesivo en lugar de genitive. Van a encontrar en algunos libros de gramática que sí que se llama genitive, ¿verdad? Pero es ese famoso, el que nosotros le ponemos, perdón, el que nosotros le ponemos el de las cosas, ¿verdad? Como les comentaba, la camisa de María, ¿verdad? El carro de Juan, así sucesivamente. Entonces, ese de la posesión es ese genitivo y que se conoce como posesivo también. De hecho, pues quiero ver si sí, para mañana nos toca. Si ustedes se fijan acá en su libro, ¿verdad? O en el manual virtual, van a encontrar esto. Se llama possessive nouns, lo pone como possessive nouns y possessive adjectives. Fíjense que esa possessive es más allá de un possessive noun, solamente se le conoce como posesivo, ¿verdad? Va a ser como con nombres para poseer algo y los possessive pronouns o los nouns son estos, literalmente. Ahora bien, no quiero decir que el libro esté mal, no, sino que solamente hay que hacerle una corrección acá, porque no va con nouns, solamente se le conoce como posesivo o genitivo. Entonces, los nouns son otro mundo diferente a lo que es un posesivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los posesivos adjetivos, los posesivos pronouns o nouns, y vamos a ver los posesivos solamente como su nombre posesivo en cuestión de genitivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, pero eso es hasta mañana, ¿verdad? Así que sí, ese es el mismo. Pero es el mismito, es el genitivo. Solo una última consulta, teacher. En ese genitivo también puede utilizar, digamos, cosas abstractas o solamente cosas concretas. Fíjense que cosas abstractas, literalmente, para que una cosa abstracta posea algo, habría que estudiar el caso. Habría que estudiarlo y ver en qué manera o en qué, para serle honesta, la sintaxis de la oración sí me va a tener lógica alguna, ¿verdad? Porque la mayoría de cosas es para que tenga lógica la oración o lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Que la otra persona, ¿verdad? Que es el receptor de mi mensaje, me lo entienda. Entonces, cabe la posibilidad, porque aquí, ¿verdad? El mundo del inglés es un mundo de posibilidades. Van a encontrar ustedes cosas que técnicamente son correctas, ¿verdad? Y le digo técnicamente porque eso es hablando gramaticalmente, más no son de la manera en la que las personas se expresan diariamente. Entonces, tanto el lenguaje hablado como el escrito, usted va a encontrar discrepancias. En la cuestión de lo abstracto, si quisiéramos hacer una posesión, como le digo, habría que estudiar el caso y ver qué tanto sentido nos va a tener la oración al yo ya hacerla por escrito, ¿verdad? Pero por lo general solo son cosas animadas, animales o personas, ¿verdad? Cosas animadas. Ya saben. Así que cuando ustedes escuchen algo, ¿verdad? Ustedes van a hablar muy, muy bonito porque
Nosotros como hablantes de segundo idioma hablamos correcto, gramaticalmente correcto, ¿verdad? Pero dentro del lenguaje hablado secularmente, hay algunas cosas que no están correctamente dichas, que las personas le ponen una cosa y la otra, más sin embargo es aceptado popularmente y así se queda, ¿verdad? Entonces, técnicamente, de una manera, aceptado ya al hablante es otra. Así que no se preocupen, ¿verdad? Pero como les digo, van a hablar muy, muy bonito, acertadamente, porque acá pues nosotros vemos bastante grammar, de alguna manera vemos grammar. So, do you have any other questions, something regarding to this or something regarding to something else? If you haven't. ¿Preguntas? Pregunta, ese cuadrito donde tiene las reglas, ¿no lo compartiría la presentación o esa presentación solo es suya? Fíjense que sí les quiero compartir la presentación. Miren, perdónenme de verdad. Yo ayer tenía el plan de compartírselas, but yesterday I started with the flu. Ayer fue el día en que empecé con todo este proceso gripal que tengo, ¿verdad? And I just saw my bed. Y solo fui a ver mi cama. I just mimir, right? That's the only thing that I did. But today I promise I won't go to bed if I don't send you this and the baño. No me voy a ir a la cama si no se los envío tampoco esto. Aquí están todas. Si en dado caso, antes de que termine la semana, ¿verdad? Ya mañana que es jueves, le vamos agregando un poquito más, les voy a compartir la actualizada, ¿verdad? Pero sí se los voy a mandar. No se preocupen que sí se las voy a mandar. I promise today I won't go to bed and I'll send it. Hoy no me voy a la cama sin enviarles esto, ¿verdad? Porque de verdad yo sé que les interesa y también a mí me interesa que la tengan. So sorry about that. No sé si tienen alguna otra pregunta. Question? No? Okay. Si no hay preguntas, continuemos. Ya las light blue, ¿verdad? Las celestitas, and the pink one, this one, right? The purple ones are going to be extra. Estas ya son extras, ¿verdad? Las cuatro principales, por lo general, son estas. Por favor, estudien estas durante el fin de semana si pueden, porque la otra semana las vamos a ocupar. ¿En qué las vamos a ocupar, teacher? Vamos a empezar a ver presente simple. Y ahí vamos a ocupar estas reglas, pero para otra situación, no para nouns. Permítanme. Ok, so let's see. Ends in vowel. Eso ayudaría si hacemos alguna. Perdón. Dígame, Franklin. Eso ayudaría si hacemos algún ejercicio así personalmente. Le comentaba que si esto ayuda a hacer algunos ejercicios así personalmente. Que si les ayudara a hacer ejercicios personalmente, ¿cómo hacerlos ustedes en casa? Yes. Oh, yes, so you can practice. Se pueden poner una lista de nouns ustedes, ¿verdad? Y empezar a hacer los plurales. Lo que sucede con estas, mis estimados, ¿por qué razón se las estoy hincapié en que se las aprendan estas cuatro? Fíjense que estas cuatro no solamente rigen la formación de plurales, sino que también les van a ayudar a hacer otras conjugaciones de verbos a lo largo de lo que ustedes llevan de sus módulos. Estas reglas, estas cuatro reglas, son como que las principales al momento de hacer una conjugación de verbos. ¿En qué personas? En las terceras personas. Cuando nosotros hablamos del presente simple en las terceras personas, que son he, she, and it, estas tres son las que nos ayudan a hacer la conjugación de los verbos en las oraciones afirmativas. Estas cuatro. Las green ones y las orange. Las verdes y las anaranjadas. Y también le van a ayudar a hacer las conjugaciones de los verbos al pasado. Entonces, estas cuatro rigen presente, pasado, ¿verdad? Entonces, y plurales. Entonces, ellas ayudan. Si se las aprenden,
ya ganaron dos tiempos en conjugación de verbo, ¿verdad? Ya solo les va a tomar el tiempo de hacer la oración. Entonces, si ustedes quieren, pueden agarrar diferentes nouns, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ponerlos en español, luego pasarlos a inglés, ¿verdad? Tome allí un diccionario, el translator, y posteriormente hágalos en plural. Les va a ayudar. Primero van a agarrar vocabulario y segundo van a recordar las reglas. Uh-huh. Así pueden hacer. Sí, Franklin, así pueden hacer. Perdón. No sé si tienen alguna. Okay, thank you. You're welcome. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. Yes, no. No, teacher. Okay, so let's go with the light blue. Vamos con las celestitas, ¿verdad? En las celestitas tenemos ends in vowel plus O, ends in consonant plus O. So we are gonna add S to the ones that ends on vowel plus O, right? Like zoo, radio, stereo, video, kangaroo, right? So acá, si usted tiene un noun que termina en vocal más la letra O, usted solo le va a agregar la S, como en el zoológico, el radio, el aparato de sonido, ¿verdad? Los videos o video y los canguros, ¿verdad? O canguro. Entonces, si termina en vocal, ¿verdad? Eso, más una O, que sería otra O adicional, en su solamente es S, ¿verdad? Así sería. Tenemos la siguiente, consonante más la letra O. If you have a consonant plus the letter O, you are going to add ES. Mira, teacher, y no nos salía más fácil ponerla acá, ¿verdad? Porque dice CH, SH, X o O. Fíjese que no podemos, porque acá nosotros ya tenemos estipulado que es vocal o consonante, una de las dos. Y acá, si usted se fija, solo tenemos consonantes, ¿verdad? Consonantes, y aquí es consonante más O. So we got hero, echo, tomato, potato, right? Heroes, echoes, tomatoes, potatoes. Aquí tenemos un héroe, héroes. Echo, echos. Tomates, tomate. Las patatas o las papas, papas, ¿verdad? Here we got two exceptions. Y aquí tenemos dos excepciones. Las vamos a considerar excepciones porque a ellas no se les aplica esta misma regla. Por ejemplo, piano en foro, right? So in this one, you are just going to add S, right? Why, teacher? I don't know, being honest. It's going to be just an exception, and it's that the way that it's been just stipulated, right? They don't have like an answer for saying yes or no. En este caso, acá les debo una respuesta tal cual, porque saben que con las excepciones no tenemos respuesta gramaticalmente hablando, solamente las ponen como excepciones. Lo que yo puedo inferir en este caso es que acá, por ser un diptongo, ya no le estaría aplicando. Y en cuestión de fonética, convierte otra letra, ¿verdad? Ya no estaría aplicando tal cual. Pero es lo que yo podría especular, pero no es así, ¿verdad? Solo tómenlo como excepciones. Piano en foro, ¿verdad? Esas serían las excepciones y usted solamente les agrega S. Are we good here? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, miss. Qué bueno, entonces, estamos bien hasta acá. Let's go with these ones. They are the last ones, right? Ends in F or FE. Termina en F or FE. You are going to remove the F or the FE and you are going to add VES. Usted me va a agregar VES. So you have the leaf, the wolf, the knife, and the life, right? So acá nosotros tenemos tres de estas. Esta es hoja, lobo, vida, ¿verdad? Y cuchillo. When you have these ones that ends in F or FE, you are gonna add VS. So you have leaves, wolves, lives, knife, right? So aquí usted tiene ya las hojas, los lobos,
vidas, right? Y lo que es, en este caso, los cuchillos. Two exceptions as well. Tenemos dos opciones. Roof and cliff, right? Que sería roof, el techo, y cliff serían acantilados, ¿verdad? Acá a ellos no los cambiamos, solo les agregamos la S, ¿verdad? Para hacer el plural. Let's go on irregular nouns. On irregular nouns, the name it says, they are irregular, which is change the pronunciation and as well the way that we write it down. Cuando usted escuche que es irregular, ¿verdad? Una cuestión es irregular o un verbo, porque se van a topar más con verbos que con nouns. En este caso, el irregular se refiere a que va a cambiar su pronunciación y va a cambiar su escritura totalmente. Entonces, acá nosotros tenemos man, men, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people. ¿Y qué tenemos acá? Hombre, niño, el pie, un diente, el ratón, personas, ¿verdad? Entonces ya acá son irregulares y ellos cambian, ¿verdad? Ya van a cambiar. Así sería como se pondrían ya hombres, niños, ambos de nuestros pies, toda nuestra dentadura, ¿verdad? Los dientes, ya habrían ratones y aquí habrían personas, ¿verdad? Entonces, estos cambian literalmente, tanto en la forma como nosotros escribimos, como en la forma que nosotros pronunciamos, ¿verdad? Así sería. Sí, pero una consulta. Diga. En el caso de person, sería incorrecto agregarle una S entonces al final. Sí. Si usted me le agrega una S, en este caso, al agregarle una S, ya estaría totalmente incorrecto la pluralización de este noun. No puede decir persons. Más sin embargo, sabe que hay algo. He escuchado a muchas personas que son hablantes lativos que le dicen persons, ¿verdad? Como le digo, entre lo técnicamente correcto a lo que nosotros escuchamos hablando, hay unas diferencias bien grandes. Entonces, no quiere decir que la persona no sepa, sí lo saben, pero para ellos hacerlo más fácil, lo que hacen es que le agregan la S, pero eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Ahí están deformando totalmente el idioma. Se deforma el idioma, así que please don't do it, por favor no lo hagan, ¿verdad? Ustedes díganme people, no person, porque sí lo van a escuchar, yo ya lo he escuchado, ¿verdad? Ya se ha escuchado, van a escuchar, van a leer y van a ver muchas cosas que no están correctas, que son aceptadas, pero no son correctas. Entonces nosotros tenemos que hacer lo correcto, ¿verdad? Por respeto al idioma, más que todo. El idioma no es literalmente americano, ¿verdad? El idioma inglés es una lengua germánica, ¿verdad? Viene del alemán. Los primeros en hablar inglés fueron los vikingos, ¿verdad? Y los vikingos lo empezaron a hablar porque ellos empezaron a tener problemas en sus conquistas y no todos se entendían. Tenían que buscar una manera de poder, en este caso, generalizar y entenderse con los que iban conquistando y enseñarles. Fue ahí donde nació el inglés. Entonces, el inglés es una lengua germánica. Usted se me va para el Reino Unido, ¿verdad? De donde literalmente es la cuna o la raíz del inglés, en este caso, y usted me le dice persons, ah, no me le van a decir, este es americano, ¿verdad? Este es americano. ¿Hay bastante diferencia con el inglés británico? Es una diferencia bastante grande en muchas cuestiones, porque ellos, primeramente su pronunciación es una pronunciación muy bonita, bastante pura. Algunos dicen que acento más fuerte. No, no es el mismo acento fuerte. Usted escucha a alguien de hablar alemán y, como le digo, es ese acento que ellos ya traen. Segundo, el inglés de ellos es un inglés bastante estructurado, como lo que nosotros estamos viendo acá. Va en estructura. Ellos no dejan nada al azar.
ellos ponen tal cual debe de ser. Ahora bien, cuando llegamos a United States, ¿verdad? Y no estoy diciendo que las personas allá no hablen, sí lo hablan, pero es como nosotros. El español de España, yo no le digo vosotros, tíos, ¿verdad? Ustedes no están poniendo atención a la clase de hoy. Vosotros tenéis que poner atención. Yo no les hablo así, ¿verdad? Sino que yo hablo en español latino. Exactamente. Así, ¿verdad? Las palabras que ellos tienen, ¿verdad? Qué guay la clase de hoy, por ejemplo. ¿Verdad? No, nosotros decimos, estuvo interesante la clase de hoy. Entonces, es lo mismo. Cuando llegan los idiomas a diferentes países, se adaptan a la necesidad del hablante, ¿verdad? El español que va a aprender un estadounidense a España no se va a comparar como que venga aquí a Latinoamérica, ¿verdad? Viste el audio que te mandé, por ejemplo, ¿verdad? Viste el audio que te mandé y uno así, sí, sí, ahí me di cuenta de todo, ¿verdad? Lo que me contaste. Ah, mira, que no sé qué. Y todas esas cosas, ¿verdad? Yo se la entiendo, yo soy de acá. Entonces los idiomas se deforman. No es en realidad que no lo estén hablando bien, sino que hay una deformidad del idioma en cuestión de adaptación. Lo mismo pasa en el inglés. Cuando, Estados Unidos fue colonizado, ¿verdad? En este caso, no solamente fue colonizado por los ingleses, sino que también fue colonizado por franceses y por otros países que querían, ¿verdad?, tener colonias ahí. Y de igual manera, esto se deformó, ¿verdad? Cada quien lo adaptó como mejor le parecía, como mejor le gustaba, ¿verdad? Y como mejor se entendían, porque acá la cuestión era comunicarse. Y fue así como fue naciendo lo legalmente aceptable y lo que todo dice, ¿verdad? Así. Entonces, de esa manera, porque yo acá en El Salvador, usted le quiere confirmar a alguien, sí es cierto, ¿verdad? Le dice otra persona, le dice el otro, vamos, vea, cierto, le dice el otro, ¿verdad? Entonces, todos nos entendemos, yo le digo a ustedes, va que sí, todos van a decir que sí, ¿verdad? Si están de acuerdo conmigo. Pero si yo, yo vengo con un estadounidense y le digo, va que sí, usted me va a decir, ¿eso qué es, vea? Yo, ese va, como que suena como que ahí es otra cosa, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? Entonces, es lo mismo. Los lenguajes, los idiomas se adaptan, se deforman, ¿verdad? Entonces, lo políticamente correcto es una cosa, que es lo que nos dicen los libros de gramática, y lo aceptado es otra, ¿verdad? Cuando usted ya está hablando. Como le decía Ezequiel, yo he escuchado personas nativas diciéndome persons. Y yo así, persons. Bueno, persons, well, ok, está bien, yo le entiendo. Ya le entendí el mensaje y eso es lo importante, ¿verdad? Que el receptor me entienda de lo que esté hablando. Pero a mí me interesa que ustedes me hablen bonito, ¿verdad? Sea lo políticamente correcto. Con el paso del tiempo, usted me le agrega lo que usted quiere, ¿verdad? Pero hasta que ya tenga el certificado que diga, fulanito tal, ya habla, ¿verdad? Ahí sí, mire, le voy a aceptar. Pero por el momento, si usted me dice persons, no. Yo le voy a decir people, people, no me esté diciendo person. Así que try it. Si van a aprender otro idioma también, ¿verdad? Después del inglés, empápense un poquito de historia para que vean desde dónde viene la raíz de la cuestión, ¿verdad? Y ahí van a ver que es cuestión de adaptar. El ser humano necesita adaptarse a su necesidad y es así como funciona. No sé si hay preguntas, diga. Pero people sería por persona, y si fuera en groups. En group. Ahí ya le agregaríamos a group of people. A group of people. Un grupo de personas. Si ya sería un conjunto, ¿verdad? Ahí que tenemos a varios reunidos. A group of people. Un grupo de personas. No se pronunciaría como person. En este caso, fíjese que si ustedes me dicen persons, hay dos cosas que yo le voy a entender. O son personas, que serían muchas, ¿verdad? Mucha gente ahí reunida.
o es un individuo por cada tal, ¿verdad? Entonces, si usted me dice a group of persons, voy a entender que dentro de ese grupo es cada individuo el que usted me está diciendo, ¿verdad? Hay 27 y es uno por uno, ¿verdad? Es uno por uno. Si usted me dice group of people, solamente son los 27 y yo los agarro, los 27. Entonces, ahí hay dos cosas, o son por individual o son juntos. Ahí depende, ¿verdad? Uh-huh. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿No? Los irregulares, ¿cómo me los aprendo? Es solo de memoria, ¿verdad? Ahí, otra clave que yo les pueda dar, no los hay, ¿verdad? Empecemos a memorizar 3, 4, ¿verdad? Durante el tiempo, ¿hay más? Sí, hay más. Memoricen estos, que son los más genéricos, por decirlo así. Y diga. No, ¿sí? No. All right. Que estos son los más genéricos. Así que empecemos con ellos, ¿verdad? A recordarlos. Luego tenemos ones that doesn't change, right? If they are singular or plural, you will be determined regarding to the context. Sheep, deer, fish, serious species, right? Sheep, que son las ovejas. Deer, que son los venados. Fish, el pescado. Serious, series, ¿verdad? Y species, especies, ¿verdad? Entonces tenemos estos que no cambian. ¿Cómo voy a saber yo si estoy hablando de un singular o plural? Dependiendo de su contexto, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted me esté hablando. Ahí me puede decir, there was a sheep in my room, right? Por ejemplo, había una oveja en mi cuarto. There were sheep in my room, right? Habían ovejas en mi cuarto. Entonces, depende del contexto. ¿Cómo sería esto? Fíjense que acá el más fácil que puedo encontrar es un demostrativo, ¿verdad? Y el que le va a determinar de qué usted está hablando, si es un plural o es un singular, va a ser el uso del verbo. Yo lo estaba haciendo en pasado, and I just remember that we haven't seen past yet. So, acá va a ser el uso del verbo, ¿verdad? En el caso del be, que es lo que nosotros estamos viendo, este se llama demostrativo, ¿verdad? Hay una oveja en mi cuarto. Hay ovejas en mi cuarto, ¿verdad? Este es el hay de haber algo, ¿verdad? De tener algo. Entonces, lo que le va a usted a determinar en el contexto de los nouns que no cambien en plural, va a ser en este caso el uso del verbo. Si usted tiene is, de nueva cuenta, no podemos obligados a utilizar el artículo. Si usted quiere hablar en este caso de un plural, necesita utilizar el are, ¿verdad? El are tiene que tomarlo usted cuando esté viendo en cuestión de verbos y después tenga un noun, tiene que tomarlo como el indicativo de la pluralización. Por lo general, todo lo que va pluralizado nos lleva el are, ¿verdad? En la cuestión del verbo be. Entonces, cuando usted vea un are y tenga un noun y el noun no ha cambiado, eso es un plural, ¿verdad? Ahí tenemos plural. Are we good up to here? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yes, no? Sí. Yes. Yes, okay. Si estamos bien hasta acá, ¿verdad? Con esto vamos a finalizar. Les voy a enviar este documento, tanto en documento como en PDF, para que ustedes lo puedan tener y practicar un poco. Y vamos a pasar a lo de nuestro el día de hoy, ¿verdad? Si no tienen más preguntas acerca de esto. You got any question? Got questions? No. All right. Vaya acá. Es práctica, mis amigos. Es práctica, ¿verdad? Es práctica. Si usted practica, lo va a tener como master. Si no se practica, pues lo vamos a olvidar, ¿verdad?
acá tenemos que estar constantemente recordando lo que estamos viendo. Así que cuando tengan tiempecito, practiquen. Let's go on the alphabet, right? Here we have on the alphabet, and this is our class today, right? This part of the alphabet, it is on the page. I'll let you know. Give me 1 second. It's on the page 15, right? So we got the alphabet here, and this is what you have. It says, listen to your teacher, say the pronunciation of each letter of the alphabet and repeat. Then take turns to say the alphabet with a classmate. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, verdad? Vamos a aprender el alfabeto, parte de lo que muchos ya saben, pero hasta con cancioncitas no las enseñaron. Y me van a escuchar a mí. I love colors, as you might know, right? A mí me gustan los colores y por eso les puse esta imagen. Pero en el número, pues, 15 ustedes tienen, en la página 15 del manual virtual tenemos ahí también el alfabeto. So let's get started. I will repeat it for you, the letters. Pay attention to them. You can repeat after me if you want to. I'll try to do it with the microphone off, you already know. So let's start. Se les voy a decir el alfabeto, ¿verdad? Pueden repetirlo después de mí, con el micrófono apagado, ¿verdad? Por el ambiente en el que estamos. Así que comencemos. This is A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 double V, double V, W, 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 X, 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 Y, 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 Z, Z, Z. Got questions regarding to this? Preguntas. Got questions? No questions? Repeat, please, pero al revés. Oh, yeah, of course. A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, or W, X, Y, Z. This one, right, is B, 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 right? Once again, I'll do it once again for you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S-T-U-V-W-V. W-X-Y-Z. There we go. Questions. Preguntas. Teacher, solo la W tiene dos pronunciaciones, entonces. Sí, es que pueden encontrar dos, ¿verdad? Fíjense que más que todo la W o la W, en este caso la W es más British y la W es más American. So, pueden toparse con las dos, más dos son aceptables. La, ¿verdad? La W, que yo les digo que es la W, es más británico, y la W, que sería la W, ¿verdad? Que es la que le llamamos, es más americana, ¿verdad? American English, British English. Pero son las únicas dos que tienen, la única que tiene esta facilidad, ¿verdad? Que pueden escuchar las dos. Ambas son bien aceptadas, ambas se entienden, y usted escoge cuál quiere decir, cuál gusta usted decir, o la que se le haga más fácil, ¿verdad? Ok, thank you. You're welcome. Questions? No questions. No questions. Ok, just to let you know, how many letters do we have in this alphabet? ¿Cuántas letras tenemos en este alfabeto? Uh-huh. How many? 26. We got 26. Just a little bit of history. You know that at the very beginning, in the very first alphabet, there were just only 23. Right? Then they added the J, the U, and the W, right? So they added three more. They add J, the U, and the W, right? So that's why now we got 26, right? At the very beginning, the very first alphabet just only have 23. En el primer alfabeto solamente se mantenían 23 letras, ¿verdad? Alfabeto americano. Posteriormente, ellos decidieron agregar tres más, que son la J, la U y la W, ¿verdad? Esto quizás ocurrió allá por el siglo XVIII, ¿verdad? Ya algo pasadita la situación. Entonces, ellos agregaron tres más que fueron esas, y por esa razón hoy tenemos 26 letras del alfabeto americano. Cuestión de acá, ellos no tienen ñ, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros tenemos una más, tenemos la ñ, ¿verdad? Así que estamos bien hasta acá. So there are letters that I need that you can do the pronunciation fine, right? Necesito que hagan la pronunciación de ciertas letras porque tienen su diferente forma. Por ejemplo, la B, ¿verdad? Es B. B. Practic en forma de canto. B. ¿Mande? Practic en forma de canto. En forma de canto. Do you want to learn a song? No, I don't have a song for this. No tengo una canción. I'll promise I'll bring it tomorrow. Soso, recuerdo. A, B, C, D, E, F, G, etc. Okay, yeah, for the kids, right? I'll bring you a song tomorrow. Le voy a traer una cancioncita mañana, right? Regarding to the alphabet. So, yeah, good idea, Franklin. That's really fine, right? So, here we have, right? Se la voy a traer mañana, sí. Le voy a buscar una mañana. Algo divertido para el alfabeto. So, veamos acá. La B, ¿verdad? Necesito que por favor la B la hagan tal cual. ¿Verdad? Es B. 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 Y esta, la V, ¿verdad? O la que nosotros comúnmente llamamos B pequeña, es V. 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 Si ustedes se fijan, ¿verdad? Estoy un poco cerca de la cámara, el labio inferior está topando bastante mis dientes incisivos, ¿verdad? Entonces es V, V, y este es B, B, B. Tenemos otra, que es la M y la N. Es M, M, M.
y this one is en sola M, como ustedes se pueden fijar, mis labios se cierran, ¿verdad? They are M, y en la N se hace una sonrisa, en, ¿verdad? Entonces tenemos M y N, hasta ahí estamos bien. Luego tenemos esta y esta, que son las sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí es como que usted estuviera diciendo sí, ¿verdad? A algo, sí. Y esta es zi, zi, zi. Como si hubiera una abejita, ¿verdad? Zi, zi, zi. Posteriormente, esta, ¿verdad? La R no es ar, ¿verdad? No es ar, sino que es ar. Ar, ar. Así como pues lo hacían los piratas, ¿verdad? Un poquito un sonido bastante profundo. Ar, ar. Y luego tenemos otra. Déjenme ver cuál era la otra. I forget about it. I'm sorry. So the R, the Z, the D, the sí, yes, just those ones. So recordemos esa, ¿verdad? B, V, C, Z, M, N, ¿verdad? Y R, R, R. Just remember esta, ¿verdad? Acabo de recordar. No es you, es you, 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 you. Si ustedes ponen un poquito de atención afinando el oído, van a escuchar que hay un sonidito de una I bastante pequeñito ahí. Es you, you. También esto, your name, ¿verdad? Your, your, es lo mismito. Así que, let's be careful. Questions so far. Preguntas. Questions so far. No questions, no questions, teacher. No questions. Espero, por favor, que cuando ustedes me están diciendo una oración, sea así de esa manera, ¿verdad? Que tengamos bien las B. La M, la N y la Z. There is something in the alphabet that they call it phonetics, right? Cuando ustedes piden algo que le spell, ¿verdad? El verbo es spell y la pregunta general es esta, ¿verdad? Tenemos un pequeño diálogo ahí, ya lo vamos a practicar también. La pregunta en general es esta. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tú tu nombre? ¿Verdad? So this one is the general question. How do you spell your name? Esa es como que la pregunta en general es la más común, ¿verdad? Sorry about that. So en esta parte, there is something that they call the phonetically spelling o el spelling fonético. El spelling fonético es cuando usted le busca a la palabra una parecida. Por ejemplo, le dicen A, like an apple. A como en manzana, ¿verdad? O la A como en el apple. V as in boat. V como en bote, ¿verdad? C as in Charlie. C como en Carlos. Entonces, ese es un spelling fonético. Hay otros que utilizan el spelling militar, ¿verdad? Por ejemplo, alfa, I don't remember everything of them, right? I'll send it to you. Sierra, right? Lima, the F is for Foxtrot, ¿verdad? Entonces, el alfabeto también, lo que es el militar. Muchas personas utilizan ese y prefieren utilizar ese cuando usted le, cuando piden que les deletreen algo, ¿verdad? Entonces es importante aprender ambos y conocer una palabra símil a la que comienza la letra que nosotros queremos que la persona ponga o la persona que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces es ahí de conocer. Solamente eso quería comentarles y I'm going to send it to you. I'll try to get a little bit about the military alphabet, right? El alfabeto militar. So here we have, how do you spell your name?
is the regular question, right? Just for you to remember. And here we have a little bit of a conversation. It says, what's your name? My name is Akina Hayashi. Is that A-K-I-N-A? That's right. How do you spell your last name? H-A-Y-A-S-H-Y? No, it's H-A-Y-A-S-H-I, right? So here we have a little bit of a conversation. Who would like to perform the conversation? ¿A quién le gustaría hacer la conversación? Thank you, Frontin. Thank you. Marixa, would you like to participate? Tiene activa la cámara. I'm looking at you. Okay, teacher. Okay, so Franklin A and Marixa B. Go ahead. Sorry. What's your name? My name is Akina Hayashi. ¿Así es, verdad? Yes. Hayashi? Yes, it's okay. Is it Akina? K-I-N-A. Yes, that's right. How do you spell your name? Last name. H. Last name, pardon. Sorry. H-I-J, no. Y. Y. I-S-H-Y. No, it's H-A-Y-A-S-H-I. ¿Sí, verdad? Let's see, Y-H-A-I. Yes. Good job. Yes, thank you. Todo por tener activa las cámaras. Todo por tener activa la cámara. No, deberían tenerla activa todos, ¿verdad? Sí. Sí, pero miren, yo los entiendo. Sí, hay muchos que están conectados desde su móvil, ¿verdad? Y el estar conectado desde el móvil se calienta bastante. Ya me ha pasado, ¿verdad? Así. Los entiendo, ¿verdad? Y algunos no tenemos internet en casa, sino que estamos con nuestros datos móviles y es bastante complicado. So let's see. We are going to go in groups, right? Nos vamos a ir a los grupos. I guess you would like to have the picture, right? Creo que van a querer tener la picture. Y acá ustedes van a practicar con su nombre, ¿verdad? Posteriormente vamos a escuchar a los que han practicado con su nombre, deletrearnos su nombre, ¿verdad? Y su apellido probablemente. So let's see, let's go in groups. Vamos a ir a los grupos. Let me stop sharing and let me stop the camera for a little bit, right? A tener la cámara un ratito y nos vamos a ir a los grupos. Ya les abro las invitaciones para que se vayan a los grupos. Just gonna take the picture. Yo digo que sí se mira. Okay. All right, so let's go into the groups and then we are gonna work. Let's see, how many do we have? Okay, we are gonna have a trio, right? Vamos a tener un trio. So there we go, the rooms are open. Rooms están abiertos. Let's get into it.
Okay. Vaya, si quieren empezamos. Bueno, ¿se empieza usted? Ok. Voy contigo, Lady, primero si quieres. What's your name? Lady. ¿Me escucha? Empecemos. Lady, si quieres empiezo contigo. What's your name? Hola, ¿me escucha? Creo que tengo problemas de audio. Ahora sí te escucho. Ah, bueno, comprendo. My name is Lady Chicas. Is that L-E-I-D-I? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-H-I-C-A-S? Yes. Yes, right. That's right. Así se deletrea mis dos nombres. Mi nombre y mi apellido. Okay, ahora con Jolman. Ahora sí. Hola, hola. Ezequiel, ¿me escuchas? Hola, hoy sí. Ahora sí. Ahora le escucho. Ahora ya no. Aló. How do you spell your last name? Mi apellido es Romero. Es R O M A R O. Ahí sería. No, let me. No. It's R O A. No. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Va A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. ¿Y la X? X. X, Y y Z. Es que sí, sí me los puedo, pero ya la, así como... la R también es como que tiende a uno a confundirse, pero es R. R. Ok. K, R, no es R, es R. Uh-huh. Ah, ok. Ay, ay, ay. Y solo éramos dos personas, no éramos tres. Sí, yo creo que sí. Ah. Ahí está la teacher viéndonos. Sí, 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 escuchando. Ya las escuché ahí todo el conflicto. La duda existencial. Sí, sí, es que nos. Yo por lo menos sí me los puedo así, pero ya luego venir y hablarlos así como que la A me confunde un poco y es, se supone que es la más digo fácil. Que tiende a confundir la A con la I porque es como. Ah, uno se acuerda de la A, ah, como A, ah, de la ay. Ay. Ajá.
No, pero miren, el ay es ese ay de dolor, ¿verdad? Que nosotros decimos, ay, cuando me duele algo. Y la R es bien, el sonido es bien fuerte, es R, R. Yo no lo puedo producir bien porque me arde la garganta, pero es R. R. Ajá, entonces algunos me dicen air, air, como que si fuera aire, y yo me quedo air. Sí. Pero yo no dije aire, pero yo no. No, no, no. Yo he escuchado a otra compañera que le dice la Y, le dijo ay, le dijo la Y, y yo me quedé, no le dije nada. Pero fíjese que yo he notado acá que algunos sí han estudiado, o sea, sí están un poco avanzados en inglés. Yo desde bachillerato, o sea, literal, no estudio inglés, entonces sí como que me cuesta un poco. Recordar, empezar a recordar. Y de hecho hay cosas que cuando ya empieza a hablar súper rápido, me quedo... No sé qué dijo. No, pero se lo repito en español. Sí, por favor. Sí, por eso lo repito en español, yo sé. Sí, pero sí necesito que acostumbren su oído, porque van a llegar a los intermedios y a los avanzados, y ahí ya es problema. Yo tuve algunos intermedios y algunos avanzados, y las personas no me estaban produciendo. Entonces, cuando uno empieza a pushing, ¿verdad? Pushing de que la persona tiene que hablar, tiene que hacerlo, es por la necesidad de que tienen que. Sí, por lo menos yo hay cosas que se las pregunto a mi esposo. Él igual está estudiando con ustedes, solo que él ya tenía quizás un nivel 10. Entonces, yo soy nivel 0. Ni siquiera estoy en el 1. No, y me regaña y me dice, pero es que ponía atención. Y yo como que, sí. O sea, pero es que le pregunto varias cosas a él, porque igual él me ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tratar. Vaya, pues ya voy a cerrar por acá los grupos. Espero que los demás hayan participado, pero no me voy a ir sin cerrar los grupos antes de hacer algo. So, practiquen por la última vez, right? Go ahead. Okay. Yeah. Okay, we are coming back. Estamos regresando, right? Before to continue, antes de que continuemos, we are gonna do the homework number 3. Vamos a hacer la tarea número 3. So let's see, do we have everyone here? No, I guess not. No, todavía no están todos por acá, solo me parecen 8. Y creo que no se han cerrado todavía. Ok, they are coming. Están regresando. So here we are going to do the homework number 3 so you can have it done prior we finish the class. Y vamos a hacer la tarea número 3. Solo van a tener ya lista para que la puedan hacer después de la clase, ¿verdad? O hacerlo en este momento. So let's see, what letter comes before Q? ¿Qué letra viene antes de la Q? ¿Cuál sería? O. P. O. P. R. P. Q. P. P. P.
here, right? The top. How many letters are there in the English alphabet? How many? 26. 26. Good job. Which are the vowels? ¿Cuáles son nuestras vocales? I, E, A, I, A, I, O, U. U. Miren, lo voy a sentar en mi silla. Este va a ser A, ¿verdad? Este es A. I, E, O, U, E. E. I, I, ¿verdad? Eso que le duele algo a usted, se quemó con la tortilla que estaba tostando. I, ¿verdad? O, 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 U, U, ¿verdad? Tengamos cuidado. A, como que está llamando usted a alguien. A, ¿verdad? A, E, E, como usted está diciendo. Y vino la persona, ¿verdad? E, I, que le duele algo, ¿verdad? I, el O, como todos los que llegan para allá, ¿verdad? Que vienen diciendo, oh, y dicen así, ¿verdad? Oh, y esta es la U, ¿verdad? U. Muy bien, bien hecho. So nosotros tenemos, which letter is next from ABC? D. D. D, right? So which letter is between L and K? J. J, right. All right, so let's see. Y veamos. Y aquí tenemos ya la tarea número 3 completamente lista, ¿verdad? Entonces, como ustedes estuvieron practicando un diálogo, veamos por acá. Julio, si es tan amable, give me a number from 1 to 8. Regáleme un número del 1 al 8. 8. 8. Muy bien. Veamos quién era el número 8 por acá. Y en el número 8 lo tenía usted, tenía Mike y tenía Rose. Está usted, Julio, Miguel y Rosa, ¿verdad? Veamos. Me gustaría escucharlos con su diálogo. Let's see. Who's gonna do it? Uh-huh. Bueno, comienzo yo a ver quién contesta de ellos dos. De ellos dos. Okay, go ahead. What's your name? My name is Akina Hayashi. But what's your names? Perdón, con sus nombres. Okay. Con sus nombres, sí. Uh-huh. My name is Miguel Mendoza. Is that M-I-G-O-E-L? Yes, that's right. Okay. How do you spell your last name? M A N D O Z. No, it's M E N D O Z A. Good job. Okay, thank you very much. Correct me if I mistake on the name I heard a O. Corríjame si me equivoco. En el nombre de, cuando nos estaban letreando a Miguel, ¿escuché una O? It was me, ¿no? Ajá. Yes, was me or no? 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 I don't remember. All right. Be careful, right? This one is you, right? La, bueno, el nombre de Miguel lleva una O, una U, perdón, en medio, ¿verdad? So, let's be careful. But besides that, aparte de eso, buen trabajo. Yes, that's right. You said an O. Yes. Usted me dijo una O por ahí. Ok, como se escogió usted mismo, regáleme otro número. Del 1 al 7 hoy. 1. 1. ¿Quiénes estaban en el 1? Teníamos en el número 1 a Jolham, a Kenia y Lady. Go ahead. Who would like to do it? Jolham, Kenny. Hi. Diga.
Lo van a hacer ustedes dos. Kenia y Johan, ¿está bien? Sí, está bien. Ok, go ahead. What's your name? My name is Holman Sanchez. Is that J-O-L-M-A-N? Yes, that's right. How do you spell your last name? S-A-N-C-H-E-S? No, it's S-A-N-C-H-E-Z. Good job. Excellent. Buen trabajo. Bien hecho. Gracias, señoritas y caballeros, ¿verdad? Por el día de hoy. Solamente quiero saber si tengo a Eduardo García Flores con nosotros. Teniendo consulta. Diga. En la pronunciación, bueno, en la actividad de la conversación, como mi apellido es Magaña, en ese caso, ¿cómo sería? En el caso suyo, mire, como es Magaña, literalmente en el alfabeto no tengo una ñ, entonces vamos a decir N. N. Y allá se pierden muchas de esas cosas, para serles honesto. Entonces, cuando están, bueno, en el caso cuando usted compra algo, ¿verdad? Y le dan algún número para que usted pueda reclamar esa situación y pone su nombre, no aparece la ñ, solamente dicen Magaña, Magaña, Magaña. De hecho, ni siquiera lo pueden pronunciar bien, ¿verdad? Entonces, bueno, yo en el caso mío, ¿verdad? Yo no les pido los nombres, yo siempre lo me refiero como a la persona como Magaña, ¿verdad? Algunos otros incluso pierden el acento de Pérez, dicen Pérez, ¿verdad? Entonces, en el caso suyo sería solo una N, ¿verdad? N, N. Yes. And. Y si prefiere utilizar su segundo apellido, puede utilizar el segundo apellido en dado caso se no tenga alguna variante, ¿verdad? Ya tanto españolizada. Entonces, ahí depende de usted. Pero solamente sería en. Ok, gracias. Ya sabe, Rafael. So, Eduardo, no, ¿verdad? Jennifer Valles Portillo. Jenny. You with us? ¿Está con nosotros? No, ¿verdad? Oscar García Martínez? No, right? So those ones are the ones that I don't have today and I just want to confirm. So por el día de hoy, mis estimados jóvenes, señoritas, caballeros, hemos terminado, ¿verdad? Ya pues la clase ha finalizado y no sé si Andrea se puede quedar hoy. Andreita García. By the one-on-one. All right, thank you. So the rest of the class, you are free to go. El resto de la clase son libres para poder retirarse. Have a good night, rest and relax. Pasen buenas noches, relájense. Hey, good night. And drink coffee, you, right? Good night, take care. Thank you. Good night. Good night, bye-bye. Bye-bye. Let's see, Andreita. We will wait for a couple of seconds. Vamos a esperar un ratito. Okay. Falta algunos por acá que le den finalizar a la session. There we go. Ah, solo nos falta Jolham. Jolham, go ahead. We'll appreciate it. That you ended up the meeting. Mira, Johan todavía no nos ha saludado. Well, we are going to continue, right? Porque el tiempo nos apremia. Vamos a continuar a pesar de esto. So, Andreita, how are you? ¿Cómo está, Andreita? Fine. Fine. That's wonderful. ¿Cómo se ha sentido con la clase? Hasta el momento bien. De momento bien, muy bien, me alegra mucho. ¿Algún tema del que usted le gustaría repasar de todos los que tenemos acá? Pues quizás solo el abecedario, alguna pronunciación de, por lo menos siempre se me olvida la Y. La Y.
La Y, mira, es como la pregunta del por qué, ¿verdad? Why, why, why. Puede asociarla usted de esta manera, decir why, why, ¿verdad? Why. Mira, me desapareció el, Dios mío, bendito, esta cosa, a ver qué le pasa, me desapareció el background. Qué gracioso. So, that one usted la puede asociar como la pregunta, why. Todavía no la hemos visto, pero ya, ya pronto la vamos a ver, ¿verdad? Pronto, pronto, pronto. So, ¿alguna otra que a usted le gustaría repasar? La Q es Q. Q, sí, la Q es Q. Q. La Q. J es J y la K K, ¿verdad? Correcto, la J es J y la K es K. K como que usted está diciendo el K, ¿verdad? K, K. Y esta ya sería Q, Q. Es como una pronunciación entre la U y una K y una I. Q, Q, Q. La R es R y la S es. La S es S. 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 Es como la palabra cuando nosotros decimos esto es. Entonces esta S es esa palabra. Es. 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 Y la R, en este caso la R, suena bastante extraño, pero es un sonido bien profundo. Es R, 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 R. No es R, R, ¿verdad? No es esa, no. Es R, R, R. Entonces, con esa tenemos que tener cuidado. Veamos la, esta es H, 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 H. ¿Y la T, teacher? La T es T. Sí. Como bien sí. Corto, ¿verdad? Sí, es como lo normal, ¿verdad? Como que usted tuviera una la T y una I latina. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Solo que ese se detiene el sonido. Al momento de usted hacer una T, es t. Ajá. Sí. Sí. Entonces no vibra mucho. Esa es más, más tranquila. Esta sí se parece a esta también, pero esta tiene una vibración. Si usted se toca la garganta, va a sentir cuando dice zi, zi, que le vibra un poquito. Y cuando okay. Usted dice esta, sí, 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 no vibran las cuerdas vocales. Entonces, son la diferencia entre ellas. Hay unas que vibran y otras que no. Uh-huh. Ok. Este es de sorpresa, ¿verdad? El oh, oh, oh. Y esta es de tenerle cuidado porque no es you, sino que es you, 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 you. Así sería de esa manera. La V es B. La V es B también, igual que esta. Ajá. Pero donde radica su diferencia es la forma del labio y también que vibra, porque ese es V, V, V. Vibra un poco acá. Y en cambio esta es B. B, B, se cierra sus labios y no tiene vibración. Entonces esta, la de bota, es cerrada. Es B, B. Y esta, la de velo o vela, es V, V, V. Su labio inferior va a topar a sus dientes superiores al momento de decirla. V, V, V. Acá bien, hay que tener bien entrenado el oído para distinguir entre una y la otra cuando alguien solo está hablando. Si hay un problema, ¿verdad? Porque la mayoría de gente solamente dice bibi, así. Ellos no hacen la mecánica de la boca y si la hacen muy rápido y no se distingue. Bebé, entonces cuando eso pasa y nosotros tenemos la duda, es ahí donde entra lo fonético que yo les decía. Entonces usted le puede preguntar a la persona, B as in Victor or B as in boat.
sería como que, bueno, la B como en Víctor o la B como en bote, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? Entonces, para aclarar la duda, ¿verdad? Si usted la tiene, ahí le puede preguntar de manera amable que se lo diga fonético, ¿verdad? Prácticamente, mira si es B as in Victor, ¿verdad? Puede usted hacer eso, porque no hacen la mecánica, se escucha literal, B, B, y no lo dicen, solo dicen B, B. No dicen B, B, porque al escucharlo se escucha ya a lo lejos la vibración y en la otra no. Entonces no lo hacen, pero ustedes sí lo tienen que hacer, ¿correcto? Ok, teacher. Le quería preguntar algo. Sí. Fíjese que mañana es mi graduación de la universidad. Uh-huh. Y por si me ausento un poquito o entro tarde, porque es en la tarde. Ok. Y no sé a qué hora más o menos voy a salir. Vaya, está bien. Si me llegan a preguntar, yo voy a poner mañana en el grupo que usted ya me comentó que este día pues tiene ese día tiene la graduación, mañana 26, ¿verdad? Felicidades, de hecho, por su graduación. Gracias. ¿Sabe? Para que, por si le llaman, ¿verdad? Porque siempre llaman para saber por qué la cuestión del ausentismo. Entonces, yo de una vez me voy a adelantar y se lo voy a poner ahí para que ellos conozcan que, pues, usted nos informó, ¿verdad? O me informó a mí que se iba a ausentar por el motivo de su bien merecida graduación. ¿Sería? ¿Ok? Y ojalá, gracias, y ojalá pueda arreglarlo lo de la plataforma. La plataforma para hacer las tareas. Sí, ajá, mira, sí. Ahí le van a ayudar. Yo voy a estar pendiente de la manera de lo posible de ver qué soporte nos dé una resolución. Para sí, ver. Ya le envía al ya vi que tengo el mensaje y lo que yo hago es solamente que, pues, en el caso de la información, ¿verdad? Solo se las copio y se las pego y digo esto y esto está sucediendo con ese estudiante de tal módulo y pues ayúdennos con esto y a ellos asignan a alguien. Y si no me asignan a alguien o no veo una respuesta durante la mañana, voy a volver a ponerlo o voy a ver sí. Si contacto a alguien directamente. Uh-huh. Porque las tareas antes, mañana, yo las quería hacer ahora después de la clase, uh-huh. Pero como no puedo entrar, me sale que mi correo, mi contraseña es incorrecta. Y ya puse la que había puesto cuando cambié la genérica y no me la agarra. Ya entiendo. Probablemente solo fue un pequeño error. Algo reconoció y no sé, tal vez no se dio cuenta usted o algo pasa con la plataforma. A veces así pasa. Pero ellos le van a ayudar. Se la van a volver a resetear. Y si le dan una genérica, déjele la genérica mejor. Para que no le genere el inconveniente, ¿verdad? Ajá, sí, desde la genérica, porque yo así hago, yo también tengo acceso a la plataforma, pero yo mejor le dejo la genérica porque de tanto password usted a mí me olvida. Yo soy honesta conmigo misma y me olvida. Así sí. Que, ¿verdad? Gracias por quedarse, Andreita, y que disfrute su día mañana y si puede, pues aquí la esperamos, si no ya sabemos, ¿verdad? Que está de bueno, muchas gracias. Buenas noches, descanse, cuídese. Igualmente, teacher, adiós.